Una guitarra, One Guitar, by José María Corrales de Ronda. It's a flamenco guitar with Cyprus, Spanish Cyprus on the side and the back, and spruce on the top. Going to play Granaina and Solea. Thank you.
Paseillo, un tango rumba que es de una composición suya. La siguiente guitarra es una guitarra de... primero hay una cosa que hay que hacer. José Manuel, ¿te puedes levantar que te vea la gente? La siguiente guitarra es una guitarra de Óscar Muñoz, gitanillo de ahí de Granada. Es una guitarra flamenca de concierto de ciprés español y la tapa de pino abeto con unas rosetas preciosas. Después podéis acercaros a ver las guitarras. This is a flamenco guitar, a flamenco guitar concert, with cypress on the side and the back and spruce on the top.
Bien, bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente guitarra. Bueno, primero, nuestro querido amigo Oscar va a mostrar su linda cara. Y ahora vamos a seguir con otra guitarra flamenca, claro, es de guitarra Raimundo, de Manuel Raimundo, de nuestros queridos amigos, y es una guitarra de ciprés. Normalmente las guitarras flamencas, las tradicionales, siempre son de ciprés, como esta, y la tapa de pino. The next guitar are from guitarra Raimundo, Manuel Raimundo, like the traditional flamenco guitars is made with cypress, okay? Cypress on the box and the back and the sides, and spruce on the top. Y Javier va a tocar la granaína, la pieza común, y después tocará una versión por bulerías de Volver de Carlos Gardel. Going to play first the common piece, the granaína, and then flamenco version of Volver by Carlos Gardel. Thank you.
con otra guitarra flamenca, en este caso de nuestro amigo Johannes de Quint. Primero, ¿dónde está Ana y Eduardo? ¿Están aquí o no? Allí, mira, allí. Raimundo Guita. Ok, bueno, como decía, ahora seguimos con la guitarra de Johannes de Quint y otra guitarra flamenca. En este caso, la caja es de este Palo Santo, que produce una mayor, digamos, más resonancia. No es tan tradicional como la guitarra flamenca, pero actualmente también se hacen así. Y la tapa de pino. The next guitar is by Johannes de Quint. It's a flamenco guitar also. By this case, it's rough wood on the sides and the back. Pine spruce on the top. Javier going to play Punta y Tacón by Sabicas. Va a tocar Punta y Tacón de Sabicas. Thank you.
quinta y última guitarra. Antes, bueno, antes quiero yo agradecer a Javier su presencia, que es un amor de persona y de guitarrista. Un aplauso. También, como no, a nuestro querido Antonio Morfeta, que está ahí sentado. Antonio. Deciros que no va a haber bis, porque si hay un bis tiene que ser 5. Ok, fair, bueno, thank you again, no, for coming. He's not going to play any encore because he's no one, need to play 5. Do you understand, no? No. vamos a terminar con una guitarra de nuestro querido amigo Mario Romero. Este coral, ¿no, Mario? ¿Dónde estás? Cocobolo. Cocobolo, es que no te encontraba. Eso. Entonces, es una guitarra, realmente es una guitarra muy especial porque incorpora otra madera que normalmente no se ha usado en la guitarra flamenca hasta hace poco, pero que le da una dimensión diferente, que eso es cocobolo, efectivamente, es que es el... no la, qué preciosa es. Entonces, cocobolo en los aros y en el fondo, y pino en la tapa. This guitar is also a flamenco guitar, really special by Mario Romero. It's cocobolo. It's an exotic wood, normally used more for classical guitar, but cocobolo on the side and the back, and pine on the top, spruce on the top. Javier is going to play again the common piece, the granaina. To finish, one bulería traditional and also his composition.